Mediante acciones de control y vigilancia se logra la recuperación de 5 especies de fauna silvestre en diferentes puntos de la ciudad y fueron dejadas a disposición de la autoridad ambiental para su proceso de recuperación. Esos animales no deben estar en cautiverio, según lo expresa la normatividad vigente. Estas 5 especies tienen un valor ecológico de 22.359.132 pesos. Las especies incautadas fueron dejadas a disposición de la autoridad ambiental Corpo Caldas, donde ingresaron a un programa de cuarentena y rehabilitación. Después de cumplir con estos requisitos, serán evaluados y valoradas para ser liberadas en su hábitat natural, en cumplimiento de los alineamientos y directrices del Ministerio de Ambiente. Uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del municipio de Río Sucio capturaron a un hombre por el presunto delito de abuso sexual con menor de 14 años. La acción policial se llevó a cabo en el barrio Caldas, hasta donde llegaron los policías luego de recibir un llamado de la ciudadanía a la línea de emergencias, informando que se estaba presentando al interior de una vivienda un presunto caso de abuso sexual con un menor de edad, o así como los uniformados capturaron en flagrancia al hombre de 76 años, quien fue sorprendido dentro de su propia residencia con un menor de 11 años. Según las versiones de la progenitora, el menor había salido de la casa manifestando que iba para otro lugar. Pasado un tiempo y preocupada porque su hijo no regresaba, la mujer decidió salir a buscarlo y algunas personas le manifestaron que lo habían visto ingresar a una vivienda, motivo por el cual decide ingresar y verificar, y es ahí cuando sorprende al hombre y a su hijo. Se investiga si el hombre le ofreció dinero al joven para que le permitiera tener un encuentro sexual. En la audiencia de imputación de cargos le fue dictada medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por el delito de abuso sexual con menor de 14 años.